Profe. ¿Mm? Pero un poquito. Mire, profe. Pero espérate. No, si está con el audio para que. Es que para que vean que estoy acá, porque si no. ¿Por qué quiere que lo baje, boludo? ¿Quiere hablar cosas? No, ¿ah? Ahora me día, estamos en inglés. ¿Por favor? No. ¿Qué me gustaba esa frase? No. Ya, niño, hagan el ejercicio, por favor. Estoy grabando. Ahora sí que estoy grabando con audio. Así que silencio, porque esto va a ir a YouTube. Directamente a YouTube. Sí. No sé si de hecho se escucha. Así que el que dijo eso es Joel Acevedo. Sí. Joel Acevedo, no. Búsquenme. Mani Paquiao. Mani Paquiao. Alias Mani. Mani. Ya ven aquí. A ver. Acá, profe, se incómodo. Está fácil de bola. Qué bueno. Bueno, aporte al aire. Qué bueno que sean incómodas. Buen aporte. Aporte de mierda. Aporte de mierda. Aporte de mierda. Yo así no voy a decir una plata. Me da risa ya. Profe. ¿Te interrumpí un poco el video? Sí. Aquí. Bueno, Álvaro, yo aún aquí escribiendo. ¿Código largo o código corto? No, si es lo mismo. Ya tiene el esposo. Ay, no puse el motor. Bueno, eliminar. Aporte mierda de nuevo. ¿Qué bien? Pero si eso le faltaba, weón. ¿Qué es eso? Julio. Buena, Joel. Ahora sí. Ahora sí, Joel. Más respeto, Joel. Bueno, ya lo hizo Álvaro. Alguien más lo hizo, ¿no? No sea mentiroso, Lucho. En serio, Lucho, no. Intente hacerlo, Lucho. YouTube me enseña. P igual 100%. 99. Estando gráfico, ok. Cara, ok. Por eso. No sé, Muchachos, sigan con el ejercicio, por favor. Me tocó post. ¿Le puse por post, no es cierto? Sí. No. Error. 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 En la línea 7.
Línea 7 del controlador general. Ah, diferente. Así es con ese orden, ¿no es cierto? Sí, pues, sí. Así de. Pero acá, yo usé filter input. Ah, que yo lo hacé con el método que se usaba. Ah, antes. Con el tiro, con el post. Sí. Ya. Vamos a hacerlo así. Así lo tienes. Este. Así. Así está. Sí, pues, pero es que yo intenté con el filter input. Mira. Ahí. IDs, producto. Ah, sí. Deja ver si se llama igual. No, sí. Y de profe, y al botón eliminar le puso que también. ¿Qué cosa? A ver, y vuelva al otro. Al con... Me deja ver, deja ver si funciona. Deja su bien, va. Y ahí sí. Pero no lo elimina. Y ahí sí. No, pues porque quería ver si es que se enviaba. Así no. Te ayudo, güey. Entonces aquí, mira. No, sí, voy sí, a probar algo. Ser. No, si sí, está conectado. Voy a probar si funciona. Es verde. Este. Espera. Perdón, Juan. Quiere decir que estoy bien. ¿Lo hiciste? Sí, tuve que bajar el... Sí, tuve que bajar el otro producto ves, porque pero... el mío... Ahí voy a ver si funciona así. Si no, hay que ponerlo con post, no. Pero no es muy cristian. ¿Y cómo? Sería lo mismo. ¿Ah? No, no, no es solamente con voz. No, si no, está sin clave. Pone el botón. Lo eliminas el producto. ¿Qué cosa? No me aparecía en el otro que yo tenía. Mete el botón. No, este es por si ese botón, ese if, es para yo preguntar si el usuario hizo clic en el botón de acá. Es solamente eso. Eso y ahora debiese funcionar el... No, aquí viene la zona basada en el computador de allá. Sí, la lógica está buena. No sé. No sé cómo está. Está... No, es que me quedo mal guardado. Y ahora hay que borrarlo. ¿No? Borrarlo. ¿Por o sea... Por Crystal no posee control. ID. ¿Sí o no? ¿Cachai? Borramos ese. ¿Por qué? Muchachos, guarden silencio, por favor. Y hagan el ejercicio. Solamente pueden hablar las personas que hacen el ejercicio. O sea, nadie. Patrick, hable solo. Y a ver, veamos si funciona. Eliminar, ok. Mouse y teclado. Bueno. Pero debería tirar a lista productos, no volver al menú. Lo que pasa es que ¿por qué lo hice así? Porque nosotros tenemos aquí esa otra lista. Sería borrar esa lista de acá. Ah, verdad. Y ahí tirarlo hacia la lista completa. O sea, podríamos hacer esto. Mira. El registrar. Aquí. Tirarlo, ¿no? Aquí hay una vez que llamamos aquí a listar este sería borrarlo, ¿no? O sea, ahí. Entonces ahora en el controlador eliminar vamos a llamar a la lista, pero a ver, al listar tenemos algún listar, ¿no? Sí, pues listar, ¿cómo? Se llama listar producto. ¿Cómo, profe, cómo que por ejemplo el listar no sea editable nada? Ya, al tiro, espera un poquito. Pero quiero que solamente el listar sea así para montar. Ya, pero un poquito, es que soy hombre y puedo hacer una cosa a la vez, esa es la cuestión. Vista ahí. Debiese ser. ¿Sí o no? Play. Ya vamos a probar si el registrar funciona. Ya, ahí está sin el. Nos falta un link para atrás. Volver a. Listar y vamos a borrar esos dos. No, debería quedar nada. Bueno. Y registrar. Algo pasa. Me falta un link que vuelva al menú. Sí. Que ahí falta un link. Ahí está.
Y actualizar también. Y también falta un link. Bueno, faltan los links, volver. Pero era por eso nomás que no había hecho ese tema. Ya, muchachos, atención. La explicación de ese tema. ¿Alguien más lo hizo, no? Lo hizo solamente Álvaro. Y Joel. No sea mentiroso, pero. No, pero aquí Joel me ayudó en algunas cosas. La explicación. Primero en el data. Que lo que hicimos fue borrar ese taxi img y puse un tax input type checkbox y con un nombre y des producto, pero con corchetes, ¿no es cierto? ¿Por qué con esos corchetes? Porque van a ser varios, no va a ser uno, pueden ser varios, y el valor de ese checkbox va a ser el id. Eso es lo que va a viajar. Y el id, que es lo que yo rescaté de la base de datos, el id del producto. ¿Ya? Entonces, para que este tema funcione, necesito un botón que envíe la información de ese input en un formulario. Entonces, ese formulario yo lo creé antes de la tabla. Aquí está, formulario, name, tanto, ese da igual ese nombre. Action, y ese formulario va a ir hacia el controlador eliminar producto. ¿Ya? A través del método post. Ese formulario lo abrí antes de la tabla y lo cerré después de la tabla. ¿Ya? Y obviamente necesité un botón del tipo submit con un valor eliminado. Entonces ese tema se ve más o menos así. Voy a poder registrar porque ya borré casi todo. Sí, quité el listado de ahí. Por eso le decía a Rafa por último dejarlo como va en el registrar, que lo vaya actualizando y muestre la tabla, pero no la esté como bloqueada para mostrarla. No para que lo borren, este no caso. Para que se, para deshabilitar esa opción. Ya, entonces se puede hacer con un if. Lo vamos a hacer ya, pero esperemos un momento. Entonces se va a ver así. Yo voy a poder seleccionar cualquier ítem y voy a pinchar eliminar. En ese momento se va a llamar al controlador eliminar. Aquí está. Donde, ¿qué hace? Eso ya estaba hecho. Recorro todos los IDs del producto. Ese nombre es el mismo que nosotros pusimos acá en el checkbox. Ahí. Los corchetes, y esos corchetes se obvían acá. Yeah. ¿Ya? Solamente el nombre. Y digo, por cada ID de el producto, guárdalo como un ID. Entonces, en ese caso, cada vez que entre a ese for, voy a eliminar con el data el ID actual. Elimina todos los que quiere eliminar y voy hacia la lista productos de nuevo. ¿Ya? Eso es lo que hice acá. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Quizás preguntar si el usuario pinchó ese botón o no, o si pinchó otro. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacer eso con un if nomás? Por ejemplo, yo digo if ese botón, creo que no tiene nombre. No. Vamos a colocar un nombre, name btn eliminar, ¿ya? Entonces btn eliminar, y yo acá puedo decir if is set a través del método post btn eliminar, ¿ya? Y si es así, quiere decir que el usuario pinchó el botón eliminar. ¿Por qué se hace este if? Porque quizá en algún futuro tú puedas tener otro botón aquí dentro de ese mismo formulario. Ya, entonces, si pinchó el botón eliminar, listo, recorro y elimino. Actualizar. Entonces, claro. Actualizar, es que ahí se pueden hacer hartas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Listo, a ver. Vamos a borrar estos dos de acá. Ahí está. Se fueron. Ninguno. Lo que nos falta, los botones volver, claro, ya, pero eso ya. Profe, si elimina nada, no mandaron. Es que eso creo que. A ver, veamos. Listar. Va aquí. Buena. No. ¿Cómo podemos verlo con? No, pero no mandaron. Acá con un registrarme. Nos falta ese botón volver ahí.
Debería ponerlo S en eliminar, no en lista. ¿Qué? ¿Qué cosa? Cerrar sesión. Que no se pueda eliminar en el listar producto. ¿Me entiendes? Sí. Que solamente eliminar. Entonces este video que hasta acá íbamos a hacer lo que dijo Pablo, que aún no lo entiendo bien. ¿Qué cosa? Pero es que Pablo dijo otra cosa. ¿Está eso? Sí, dijo otra cosa, pero no, pero ahí vamos a ver.